Everybody, come on. Bueno, la de tiempo que hacía yo que no salía aquí cantando, ¿eh? Con lo que a mí me gusta salir aquí a cantar a las bravas, nada más a empezar el vídeo. ¿Qué pasa, chavales? Que soy Carlos da Costa. Muy buenas a todos. Bienvenidos a mi humilde canal, una vez más. Bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos esta semana aquí? Tenemos Violent Storm. Un beatmap de Konami. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, un beatmap de Konami! ¿De dónde se ha caído este hombre para subir un beatmap de Konami? Con lo malos que son. Pues no, os equivocáis. Este juego es bastante bueno. La verdad que estos chicos de Konami, pues con este juego lo hicieron muy, muy bien. Están las colisiones bien hechas, por lo menos. No, no. Ya fuera broma, el juego está muy, muy bien. Y aquí os lo traigo. Bueno, cosillas acerca de la versión, de las opciones con las que voy a jugar al juego. Yo voy a jugar la versión europea, que es bueno, la que nos llegó aquí a España. Bueno, hay varias versiones en este juego. Está la asiática, está la japonesa. La versión europea es la más dura de todas porque no da vidas extra. Y es la que voy a jugar yo. Solamente nos van a dar dos vidas en el juego. Y bueno, el juego, a ver, tampoco es que sea excesivamente complicado, o sea, no es muy difícil. Entonces, bueno, yo creo que viendo que la ROM padre pues era la europea, siempre voy a tirar por elegir estas versiones. Ya visteis que en el de los Simpsons elegí la japonesa por el sencillo motivo que era la que yo jugué. Y me parece un juego más entretenido. Yo os recomendaría que probéis otras versiones. Por ejemplo, creo que la asiática y la americana. La asiática seguro, creo que da más vidas. Bueno, da vidas por puntos. Y la americana no estoy seguro, pero creo que también. Bueno, pues nada. Del juego acerca de eso. Yo le he cambiado una cosilla al juego también, que es. Me he metido en los dip switches del juego y he activado la violencia. Por defecto viene desactivada. Y lo único que cambia es que cuando demos golpes, pues van a salir chorretones de sangre por ahí volando. Y no sé, ya sabéis que yo soy un fanático de la violencia. A mí me gusta muchísimo que los juegos salga sangre, los hace más realistas y más auténticos. Entonces, pues es lo único que he cambiado del juego, el tema de la violencia. Y nada, amigos, pues vamos allá con esta partida a este Violent Storm. A ver si os gusta, a ver qué os parece. Sí, ahí está metido el crédito de la vida, el crédito vital. Y de los tres personajes del juego, me voy a coger a Boris. Boris, ¿qué tienes que decir a esta elección? Bueno, sin lugar a dudas, indudablemente, Boris es el personaje que tiene más glamour del juego y además tiene una tranca enorme. Claro que sí, Boris. Bueno, pues aquí veis a Boris en acción. Esta mezcla entre Wesley Snipes y Dennis Rodman. Una máquina de matar, este Boris. Bueno, como veis, yo aquí en este juego voy a saco. Al principio, sobre todo, voy a sacote, usando la técnica del cabezazo. Que bueno, antes de seguir con con el juego, con la explicación y tal, vamos a meternos en mi remanso de intimidad, en mi remanso de paz, y os voy a explicar los controles que tiene el juego. Bueno, en este Violent Storm vamos a usar dos botones de acción, ¿vale? Vamos a usar el botón de ataque, que en este caso con Boris pues golpeamos con la palma de la mano, porque hace mucho más daño. Esto ya lo explicaba Bruce Lee en uno de sus tutoriales de artes marciales. Y con el botón 2 vamos a pegar saltos. Pero esto tiene más enjundia de lo que parece, porque con estos dos botones vamos a hacer un montón de acciones. Por ejemplo, habéis visto ahí dar un cabezazo hacia atrás, y el cabezazo hacia atrás se hace dando el botón de ataque y en dirección contraria al mando, y pegamos un cabezazo. Con ese cabezazo que me veis pegar como si lleváramos patines en el suelo, se hace diagonal, adelante, abajo. Y dando al salto. Si lo dejamos apretado, pues llegaremos más lejos. Esa bola que hacemos en el suelo. Madre mía, es que no madura nada
este verdugo, no me ha durado absolutamente nada. Decía que esa bola que pegamos, que nos hacemos una bolica y nos vamos hacia adelante a por el enemigo, pues se hace dando a la vez al mando hacia abajo y al botón de ataque. Ya digo que el juego tiene un montón de ataques. De ataques alternativos, aparte del ataque normal, combinando ciertos comandos que tiene el juego. Bueno, esa vuelta que me veis pegar también se hace. Es el dos botones de este juego, que afortunadamente en este juego pues es bastante barato. No nos quita demasiada vida y yo recomiendo hacerlo mucho, porque nos puede librar de más de un problema. Sobre todo cuando estemos. Yo lo uso mucho cuando estoy rodeado. Cuando estoy rodeado por dos enemigos. Me da igual los que sean. Como aquí en esta ocasión. Pues yo lo hago bastante. Porque aparte de quitar muy poca vida, nos salva de muchos problemas. De muchos ataques. Y bueno. Más controles. Bueno, en este juego pues también podemos agarrar a los enemigos, les podemos dar los dos toques pertinentes, que en el caso de Boris pues les agarra y les hace el abrazo del oso, y luego les podemos lanzar pues a cualquiera de los dos lados pulsando la dirección al mando a derecha o a izquierda. Y qué más ataques, haciendo el cabezazo ese que os he dicho, que vamos como en patines, pues podemos dar otra vez al salto y al ataque, y haríamos un ataque en salto que es bastante bueno, aunque yo no lo voy a usar durante toda la partida, porque ya simplemente con el cabezazo es suficientemente bueno. Bueno, con este jefe, que es el de la segunda pantalla, ya como habéis visto, pues me he perdido bastante los controles, porque yo voy a toda hostia en este juego. Digamos que las cuatro primeras fases, o las tres primeras fases, mejor dicho, las hago a speedrun. Llegamos a este tío, y este tío cuando se pira, como veis, yo espero aquí en la parte de la izquierda que salga un gordaco, un lollipop de estos. Me lo cargo primeramente y después pues me voy a por el jefe. Y bueno, sin comerlo ni beberlo, nos hemos pasado ya la segunda pantalla del juego. Bueno, a ver, ya más relajadamente en esa tercera pantalla, que es un poquito más larga, vamos a poder explicar alguna cosa más del juego. Y es que, por ejemplo, como os he dicho, nos permiten elegir entre tres personajes en este juego. Yo me escojo a Boris por varias razones. Bueno, perdón. La primera es que Boris, con las tuberías, es bastante bueno. ¿Por qué es bastante bueno con las tuberías? Pues porque a los enemigos les podemos pegar desde el suelo, porque él pega con la tubería de una manera que los demás no pegan, que es hacia abajo. Y entonces los enemigos que estén en el suelo también les podemos dar con la tubería. Mientras estén en el suelo. Y esto que estoy haciendo es una especie de truquete, porque yo las tuberías las quiero conservar. En este juego, si te dan una hostia o un par de hostias, porque va un poco aleatoriamente eso, la tubería te la quitan. Entonces yo aquí, como tengo dos tuberías, pues me las estoy avanzando, así como estáis viendo, cogiéndolas por la parte de del margen de la derecha, para irlas avanzando y así poder tener una tubería extra por si me dieran una hostia y me quitasen la que tengo cogida. Entonces esto, bueno, es bastante importante, porque ya digo que Boris con la tubería se maneja muy bien, cosa que los otros dos personajes del juego pues no hacen. Tanto Wade como Kyle a mí me parecen bastante inferiores a este personaje. A mí Boris, bueno, yo he probado el juego con los otros personajes también, y sin lugar a dudas este me parece el mejor personaje del juego, con el que es más sencillo pasárselo. Imprescindible. Además es que es un bestia, porque él agarra a los enemigos y los puede desplazar, tipo Zangief, pero luego tiene mucha agilidad, es un personaje muy ágil, muy, muy versátil además. Bueno, esta especie de enemigos que van vestidos como los Kiss, la banda de rock, pues son un poco jodidos. Entonces, si llevamos una tubería, bastante mejor. Ahí cogemos esa pizza que llevaba la tía sujeta de la mano.
Ahí es un ítem un poco peculiar, porque tenemos que dar una hostia para cogerlo. Y como veis, yo el movimiento este del cabezazo lo uso no solamente para pegar, sino también para avanzar. En este juego, si avanzamos de esta manera, pues enemigos que tengamos delante les podemos dar un cabezazo. Que se nos cubren, yo recomiendo si se nos cubren, porque por ejemplo estas tías se nos pueden cubrir, pues recomiendo agarrarlas después. Es una muy buena manera de evitarnos problemas, hacer el agarrón. Y bueno, aquí tenemos a los Lollipop. Los Lollipop son los gordos del juego, como todo beatmap se precie. Pues son los fanegajes del juego. Y en este juego son más fanegajes que nunca. Porque como veis, son extremadamente gordos. Es una puta masa de carne de la hostia, de la de Dios. Y dan mucho asco. A mí, no sé. Los muy grasientos en los beatemaps me suelen dar bastante asco. Aquí en este Violent Storm no son excepción. Los gordos siguen haciendo cosas de gordos. Cosas de gordos. Bueno, bromas aparte, cosas de gordos, pues embisten, pegan barrigazos, se te tiran encima. En fin, lo que viene a ser todo lo que hacer en cualquier beatmap. Y bueno, llegamos al enemigo de la tercera pantalla, que es este luchador de wrestling, que nos enfrentamos en él en una jaula. Es un tío además que me parece un poquito al Sevilla, al de los mojinos escocíos, pero con un casco de vaca o de lo que cojones sea eso. Y bueno, este tiene un truco bastante, bastante fácil. Nos ponemos en una línea más abajo de él, damos puñetazos para que él se lance con el cabezazo ese que se tira. Y en el momento que se lanza con el cabezazo ese que se tira, pues es bastante vulnerable. Entonces le agarramos, le damos los dos toques de rigor, le abrazamos así un par de veces, pim pam, y le lanzamos. Y le podemos finiquitar. Pues de manera muy estética, que es haciéndole la quebradora de cintura, como diría Héctor del Mar. Y le jalamos del cabello y le hacemos la quebradora de cintura. Claro que sí. Y bueno, llegamos a la cuarta pantalla y aquí, como veis, pues el juego va a toda castaña. Además es que lo juego bastante rápido. Es un juego muy dinámico, un beatmap muy dinámico. No todos son así. Y menos de Konami. Si habéis visto alguna partida, por ejemplo, a cualquiera de los dos tortugas, hay que ir piano piano, hay que ir a lo mariquita. Porque si no, se nos van a juntar muchos enemigos y nos van a matar. Pero en este juego, eso es contraproducente. Cuanto más esperemos, es peor. Es mucho mejor, en parte, ir avanzando rápidamente. Y sacar cuantos más enemigos mejor, porque los podemos lanzar unos contra otros y nos viene mejor. Bueno, como veis aquí, el ataque de los dos botones hace que podamos romper todos los bidones que vienen rodando. Este juego guarda muchas similitudes con el Final Fight de Capcom, muchísimas. De hecho, los malpensados podrían decir que es una copia del Final Fight. Y decía que cuando vienen los bidones, si hacemos el ataque de los dos botones a la vez, no nos quita vida. Entonces hay que aprenderse las zonas en las que vienen los bidones y hacer el ataque de los dos botones para romper todos los bidones a la vez y así sacar comida. Como habéis visto, pues he sacado ahí unos... Antes he sacado unos plátanos, también vamos a sacar también armas. Lo mejor que nos pueden dar de armas es la tubería, como ya he dicho. Los cuchillos no vienen tan bien porque llevan otra cadencia de disparo. Y ya digo que yo preferiblemente pues me quedo con la tubería. Bueno, llegamos a una zona bastante jodida, que es aquí en la fábrica. En este bidón tenemos una comida que... Llevando a Boris, me parece que con los otros no se puede hacer. Podemos llevarnos el bidón, y podemos dejarlo en la zona que más nos guste. Y aquí estoy a punto de morir, apuro los últimos coletazos de la vida para hacer un dos botones. Y esta zona es un punto negro, ¿eh? Esta zona es un punto negro porque hay que evitar esas prensas que caen del techo.
Y aparte tenemos... Se nos juntan enemigos bastante peligrosos, como son los Kiss, que les llamo yo, que son esos tipos... Bueno, ya sabéis quiénes son. Y además se nos juntan pues fanegajes. Los fanegajes bastante peligrosos en este juego. Si les tenemos ya controlados, les hemos agarrado y les tenemos cerca, no son tan peligrosos en el juego. Pero si les tenemos a distancia, pues sí que se pueden convertir en un engorro. Entonces hay que intentar tirarles al suelo y quedarnos cerca de ellos. El problema viene pues cuando se nos juntan un montón de enemigos. Bueno, más acólitos, más gente de mierda. Tenemos aquí estos Ryuken, que son una especie de karatecas. Hay de dos tipos, los azules y los rojos. Los rojos son más escurridizos, son más saltimpanquis. Y la mejor técnica para matar a los Ryuken, a los karatecas, pues es el ataque del cabezazo. Diagonal abajo dirección con el salto. Cuando se nos juntan muchos es la mejor manera. Bueno, llegamos al enemigo de esta cuarta pantalla. Tiene truquete también. En este juego todos los enemigos del juego tienen truquete. Y el truco que le hago es... el que estáis viendo ahora mismo. Yo me alejo lo máximo posible para que él vuele y me caiga cerca. Y lo que hago es darme un paseíto por el sprite que él cae para que pegue ese golpe con la pinza. Me quito y en el momento que me quito, él pega el golpe con la pinza, le agarro, le pego los dos golpes de rigor y me alejo. Y dejo que me vuelva a caer en el mismo sitio. Ahí viene de nuevo, le vuelvo a hacer la misma operación. Y ahí incluso le he podido dar una hostia de gratis. Y en el momento pues que ya no le queda mucho de vida, pues ahí veis que tiro de dos botones y me lo cargo. Decir que en este juego el tema de los dos botones... Bueno, el tema de los dos botones no. El tema de los jefes, cuando llegamos al final de cuando los estamos matando, cuando están a punto de perecer, no le quitamos la misma vida que le quitamos al principio. Y hay que estar muy pendiente de eso, porque a lo mejor vemos que le queda poca vida, empezamos a tirar de dos botones y no nos los cargamos. Porque quitamos mucha menos vida cuando ellos están a punto de morir, quitamos muchísima menos vida. Una cosa que no me gusta nada. Entonces dices, coño, estoy a punto de matarlo, le voy a hacer dos botones y de repente el dos botones a ti te quita más vida que la que le quitas tú a él. Entonces, ojito con eso. Bueno, llegamos ya a la quinta pantalla, como veis, en el momento que veo peligro, no me lo pienso, hago el dos botones. En este juego es bastante barato, viene bastante bien. Y viene bastante bien porque, ya digo, que nos quita muy poca vida. Y podemos tirar a los enemigos al suelo y en el momento que están en el suelo nos resituamos y podemos encimar a los enemigos. A ver, yo siempre digo que hay dos tipos de beatmaps. Los que puedes pegar a los enemigos en el margen y los que no. En este juego es un poco extraño porque podemos encerrar a los enemigos en el margen, pero depende de qué enemigos. Es un juego que hay que saber cómo atacar a ciertos grupos de enemigos. Por ejemplo, estos, los Ryukens. Un nombre que no sé de dónde se lo habrán sacado. La verdad que no me suena de nada eso de Ryuken. Pues estos Ryuken, la mejor manera de matarlos es hacer el cabezazo, como he dicho antes. Estos mierdas, por ejemplo, es mejor convearles. Dejarles todos a un mismo lado y hacerles combos. Y a los gordos, por ejemplo, es mejor agarrarlos. Si a los tíos, a los Kiss, si vienen con... esos son los típicos que te vienen corriendo también y te pegan, como este, por ejemplo, pues es mejor tirarles al suelo. Como veis, te agarran. Y en el momento que están en el suelo, ya son nuestros porque les podemos agarrar. Alguna galleta nos llevaremos. Pero aquí, como por ejemplo en esta zona, pues tenemos tanto pollo como una taza de café que teníamos ahí, pues mucho más fácil. Y aquí al amigo Lollipop, que son los gordacos del juego, pues como veis les podemos dar. Este cabrón de la tubería, ese cabrón de la tubería me ha dado una hostia que no me tenía que haber llevado. Y entonces vamos a llegar al enemigo de la
de la quinta pantalla, que es este Julius, Mr. Julius, pues tocados de vida. Este es complicado, nos puede llegar a matar porque bueno, es un jefe tipo wrestling, es el típico que, por ejemplo, pues nos puede agarrar. Pero yo le desarrollé esta técnica, este truquete, que viene bastante bien, que es parecido a lo que le he hecho al jefe de la tercera pantalla, que es dar golpes, y en el momento que él pega saltito, pues cojo y le agarro. En el momento que ya le queda poca vida, pues ya vamos a por él con el dos botones, que viene bastante bien, y como veis, pues tampoco es que dure mucho. En la caja que había ahí, o la estatua, nos suelen dar un arma. En el juego hay tres tipos de armas, son los cuchillos, las tuberías y los balones de rugby. De los tres, sin lugar a dudas, lo mejor que nos pueden dar es la tubería. Porque con la tubería, por ejemplo, si me hubieran dado la tubería, podríamos haber encerrado a Mr. Julius en un margen de la pantalla y nos lo podemos haber cargado bastante fácil. Pero bueno, me han dado el balón de rugby. Ya digo que haciendo ese truquete, que es muy parecido al que le he hecho a la tercera pantalla, pues mucho más fácil. Yo decir que en este juego me lo he entrenado a mi rollo, es decir, sacándole las cosillas que yo he visto por mi cuenta, menos un truco que le hago al penúltimo enemigo, que eso sí que lo vi en una partida, y la verdad que es un truco que viene bastante bien. Todo lo demás pues lo he sacado por mi cuenta. Bueno, ya estamos en la sexta pantalla. Esta sexta pantalla, que es esta del puerto, la verdad que no es una pantalla muy difícil. La curva de dificultad del juego está un poco rara, un poco mal hecha, porque esta pantalla a mí me parece de las más fáciles. No tiene mucha complicación, además dan bastante comida. Y el enemigo final de esta pantalla pues tampoco es que sea muy, muy complicado. Bueno, es complicado, lo que pasa que tiene truco. Ya cuando llegue, pues ya lo veréis. Y digo que esta pantalla no es demasiado complicada porque no es muy larga. La verdad que tiene solamente dos tramos, que es este que estoy haciendo ahora, digamos, por el puerto. Luego llegamos a otra zona que también es el puerto, pero ya es como más interior. Llegamos al interior de algo, de una estructura del puerto, que es esta. Y ya vamos a terminar la pantalla. La verdad que ya digo que la curva de dificultad del juego está un poco rara hecha. Porque, por ejemplo, la pantalla del área industrial, de la fábrica, a mí me parece de las más complicadas del juego. Tampoco la tercera pantalla es moco de pavo. Bueno, ahí hemos estado a punto de morir. Menos mal que teníamos ahí un pollo. Nos deshacemos ahí de la tía cuchillera. En este juego las mezclan. Mezclan a Poison con Hollywood y nos sale Liza, que es esa hija de puta que lleva los cuchillos. Bueno, llegamos aquí a Sledge, que es el jefe de la última pantalla. Bueno, de la última pantalla, no, de la penúltima pantalla. Y Sledge tiene este truco. Le lanzamos, le agarramos y justo cuando se está a punto de levantar hacemos el ataque del cabezazo. Dejamos el botón apretado con el salto para llegar a él antes. Y justo en el momento que se está levantando le podemos volver a agarrar de nuevo. Y ya está, este es el truco. Si no lo hacemos esto, este es un hijo puta gordísimo. Este nos pega por todas partes. O sea, es un cabrón. Y este truco funciona bastante bien. Es curioso porque yo ese truco lo desarrollé por mi cuenta y luego, ya cuando me pasé el juego, ya vi alguna partida de gente que se pasa este juego que hay por YouTube y resulta que hacían el mismo truco. Y yo aluciné y dije, joder. Si es que en realidad los trucos se desarrollan así, los hace, o sea, a base de probar haces cosas y al fin y al cabo lo que mejor funciona es con lo que das, ¿no? Y la gente también pues dio con esto. Bueno, estamos ya en la última pantalla. Esta última pantalla tampoco es complicada, sí que tiene algún punto negro. Por ejemplo, en esta zona da igual si nos dan muchas hostias porque tenemos al final de ese tramo mucha comida.
Y ahora simplemente pues es un poquito de memoria, saber qué nos va a salir en cada momento. Por ejemplo, aquí tenemos a este gordo. Si le agarramos enseguida y le dejamos cerquita para matarlo, pues como veis, le agarramos, le lanzamos con el mando hacia abajo para no desplazarlo demasiado. Cuando le agarramos, y a este le voy a hacer lo mismo. Además podemos desplazarnos, podemos movernos con el tío agarrado, que eso es una cosa que tiene Boris, que es una maravilla. Y como veis, pues le dejamos cerca, le vamos a agarrar, en fin. Lo que habéis visto, tampoco voy a empezar a contar aquí obviedades, porque no os quiero tomar como gilipollas. La razón principal es esa. Bueno, aquí tenemos a Gigadeath, que son estos pelanas de las cadenas, que bueno, ha salido alguno durante el juego. Estos Gigadeath, pues tampoco es que sean muy complicados, lo único que os recomiendo sería pues intentar agarrarles y no entrarles con los combos, porque si le entramos con los combos muchas veces estiran la cadena y nos atrapan con ella. Zona peligrosa, que salen aquí, pues me parece que son 5 pavas de estas cuchilleras. Ya digo, mezcla entre Poison y Hollywood, porque este juego bebe muchísimo del Final Fight, como ya he dicho. Y bueno, aquí al finalizar la fase, pues tenemos ahí comida en forma de pan y de helado. Comida variopinta, como veis, en este juego. Y bueno, llegamos a la zona final del juego. Aquí tenemos una cárcel de mujeres. Como veis, sí. Igual ya iremos más adelante con estos detalles en la postpartida. Y esta zona pues es bastante jodida, bastante peligrosa. Aunque me hayáis visto hacerla bastante, bastante cómodo, pues cuando se juntan todos los keys esos, pues es complicado, ¿eh? Entonces en esa zona, fijaros además que aquí tenemos un pollo que nos rellena toda la vida. Yo os recomiendo tirar mucho de dos botones, porque este juego tiene mucho de esto, de zona a lo mejor complicada y luego de repente pues te dan comida. Entonces hay que saber las zonas en las que te dan comida para no que no nos tiemble el pulso tirando de dos botones. Bueno, llegamos al penúltimo enemigo, tenemos a Red Freddy. El nombre bastante extraño para un jefe final, Red Freddy. Y a Red Freddy, este es el truco que yo os he dicho antes que vi por ahí hacer un americano que jugaba este juego. Y es este precisamente, el truco de salto y patada en la esquina. Pero cuando le queda muy poca vida, este truco no sale porque te llevas una hostia. Entonces lo que hay que hacer es alejarse, hacerle el ataque del cabezazo, y cuando él se cubre, pues vamos a agarrarle. Entonces nos ahorramos alguna hostia. Y bueno, llegamos al enemigo final. Aquí este puto crío de mierda, no sé qué cojones hace, toma esteroides o qué pollas, pero se transforma en un chetao, en un tío cachas de gimnasio, de color azul y violeta, una cosa muy rara. Y este enemigo final es un cabrón, ¿eh? Este es un cabrón. Os voy a decir como la manera, porque no le sacaba nada hasta que ya le saqué algo por fin. Bueno, ahí tenemos un pollo importante. Ese pollo también está, si nos estamos enfrentando a Red Freddy, es mejor no cogerlo y usarlo con este tío, con Geld, que se llama, o Geld. Y la técnica que yo le usé, yo le saqué a este tío, es un poco arriesgada. Es comernos cuando él tira las ondas verdes. Si nos las comemos, tenemos inmunidad. Y como tenemos inmunidad con las ondas verdes, esas que tira, es mejor comernos una onda verde de esas. Ahora lo voy a hacer. Porque tenemos inmunidad, ¿veis? Ahí parpadeamos un poco. No sé si se verá bien por YouTube. Y aprovechamos para agarrarle. Y en el momento que le agarramos, pues le damos los toques de rigor y le lanzamos. Volvemos a repetir la misma operación. Ahí me ha matado una de las dos vidas que tenemos en el juego. Y volvemos a hacer lo mismo. Llega un punto que ya ha pasado, pero llega un punto que a él le dejamos pajaritos. Podemos volverle a agarrar de nuevo. Ahí volvemos a dejarle pajaritos cuando él ya le queda
muy poca vida. Y esta es la última iteración que hace, que él cuando le queda muy poca vida se pone a tirar lapos. Ya le tenemos, ya aquí tiramos ya de dos botones, no nos la jugamos una mierda. Y juego pasado, chicos, juego pasado. Acaba de caer este Violent Storm. Y acaba de caer el gilipollas este por el barranco. O sea, acaba de tirar por ahí, acaba de caer. Y ahí viene Jessica a pegarnos un chupetón en el cuello. Ahí vemos la cara de gustito de Boris. Porque, bueno, la chica que es amiga del grupo viene, nos pega un chupetón, se monta en el coche, nos vamos. Y ya está, juego pasado. Aquí llega el staff de este Violent Storm, como veis, pues, partida frenética. Pocas veces, en un beat'em up se puede comentar tan rápidamente, porque, bueno, este juego lo permite. Habéis visto, es una cosa frenética. Ya digo, un beat'em up de Konami bien hecho. Esto no es lo habitual en los beat'em ups de Konami. Y bueno, aquí nos dice Konami que nos va a regalar la Violent Round, la ronda, la vuelta violenta. Y la vuelta violenta es la segunda vuelta del juego, mucho más complicada. Como veis, ya la primera pantalla ya nos empiezan a sacar aquí a 4 o 5 keys de estos. Y bueno, la dificultad sube bastante. En esta segunda vuelta, yo, como comprenderéis, ni me he molestado en darla. Ya esto se lo dejo pues para alguien que sea masoquista, que le quiera dar la segunda vuelta a este Violent Storm, esta segunda vuelta, pues que se la dé otro, porque yo la verdad que no. Y aquí, bueno, pues estaba intentando aguantar un poco a ver hasta dónde llegaba, pero ya va a llegar un punto en el que se empieza a juntar aquí gentuza. Ya vais a ver un poco más adelante. Esto es de locura. Van a empezar a venir los super fanegas. En este juego los voy a llamar así, que son los muy gordos. Y ahora van a salir un montón, van a caer como del cielo. It's raining gordos, aleluya. Sí. Ahora lo vais a ver. Mira, ahí sale uno. Ahí me dan una langostica que me da como. Y dices, bueno, esto es asumible. Aquí de momento, bueno, puedo con un gordo y con estos punks de mierda. Pero mirad, ahí caen cuatro gordos de la nada. No se sabe dónde salen. Impresionante. Bueno, esta segunda vuelta, pues la da su putísima madre. Y bueno, nada, media horita de partida. Esto nos lo comemos durante los postres, ¿eh? Mientras estemos comiendo nos podemos ver este vídeo fenomenalmente. Decir que, como habéis visto, esta versión europea es dura, ¿eh? No es moco de pavo. Yo he visto alguna partida por ahí de gente que juega por ejemplo, la versión asiática, que, hombre, si queremos disfrutar el juego, pues la recomiendo en lugar de esta. Esta es la que nos vino a Europa. La que estaba en los salones recreativos fue esta versión, la europea. Y la versión asiática, pues muchísimo mejor. Ya sabéis, ya os he dicho antes, que nos dan vidas por cada ciertos puntos. Además, bastantes vidas. Entonces, pues se puede hacer bastante más asequible que esta versión europea. Bueno, yo he querido pasarme a la europea porque creo que es pasable. Tampoco es que sea el paradigma de la dificultad este juego, la versión europea. Ya la habéis visto. Pero bueno, tiene reto. La versión asiática, pues no sé, se la puede pasar casi cualquiera. Entonces es la versión que yo recomiendo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo. Vamos ahora a meternos de lleno en la postpartida, porque creo que, bueno, no os voy a anticipar nada. Esto va a ser sorpresa. Esta vez va a ser sorpresa la postpartida. A ver qué os parece lo que os he preparado. Nos vemos en un segundito. Hasta ahora mismo. Bueno, pues ya estoy con vosotros por aquí de nuevo en la postpartida de este Violent Storm. Y bueno, ¿qué os voy a enseñar en esta postpartida? ¿Qué cositas os traigo?
ya he dicho que era sorpresa. Y la verdad es que no tenía muy claro qué mostraros en la postpartida de este juego. La verdad que podía haber sacado muchas cosas. Podía haber enseñado los otros dos personajes del juego. Podía haber enseñado, no sé, diferencias con otras versiones. Pero a petición popular, pues lo que se me ha ocurrido hacer es una nueva edición de lo que es la magia del arcade. ¡Vamos allá! Sí, amigos, sí, la magia del arcade. Bueno, vamos a analizar cosillas del juego. La primera cosa a analizar, aquí vamos a ver cómo hay una errata, ponen chinise en el cartel, Chinese, cuando deberían de poner chinese, que es como se escribe correctamente en inglés. En fin, estos japoneses ya sabéis que no se documentaban nada. Bueno, aquí tenemos, me llama mucho la atención este tío, este actor secundario, que es un vagabundo con unos grilletes encadenados y haciendo el símbolo de victoria, muy sonriente, muy contento para estar en esa disposición. Además, el tío está descalzo, una auténtica pasada. Bueno, si la magia del arcade no podríamos coger un cerdito del suelo y transformarlo en un balón de rugby. En este juego se puede, nos lo permiten hacer. Aquí en esta parte, pues nos sale la mamá cerdo con los cerditos y si cogemos los cerditos se nos transforman en balones de rugby, como habéis podido ver. La magia del arcade, amigos, la magia del arcade ha vuelto al canal de Carlos da Costa, claro que sí. Bueno, en esta parte donde nos cepillamos aquí este enemigo, al enemigo de la segunda pantalla, he querido parar la imagen para enseñaros los carteles. ¿Qué anuncian esos carteles? Pues el cartel de izquierda anuncia Enjoy Hora Hora, no es Coca-Cola, no, es Hora Hora. Y en el de la izquierda tenemos otra errata, tenemos ahí AC King Associatis. Yo he buscado esa palabra en el diccionario y no la he encontrado. Bueno, aquí tenemos un vagabundo haraposo. La elegancia no hay que perderla nunca porque lleva corbata, como podéis ver. Un vagabundo con corbata. Todo es posible en la magia del arcade. Y aquí dentro del bar también me ha llamado mucho la atención lo haraposo que está este camarero. La poca confianza que nos da este camarero, ahí con la camisa medio rota. Yo la verdad que no le pediría nada a ese tío. Es el que en este bar son muy permisivos y pueden ir vestidos como les da la gana. Y dentro del mismo bar tenemos a dos cocineros. Uno de ellos, pues, una pinta bastante extraña. Observamos ratas encima de las cocinas. Tenemos al otro también que está sin camiseta. Pero ojo que el gorro no lo pierde nunca. Es decir, chicote aquí no podría decirles nada porque llevan el gorro perfectamente puesto para evitar que caigan pelos en la comida. Claro que sí, la magia del arcade. Bueno, en el almacén nos encontramos con este gato, que es bastante... es el gato retraso, porque fijaros lo que hace para cazar el ratón, lo salta por encima, es una auténtica pasada el retraso que tiene este gato. Y aquí cuando nos cargamos al enemigo de la tercera pantalla, me llama mucho la atención que debe ser que en este espectáculo le vendieron las entradas muy baratas a los calvos, porque podemos contar hasta 9, 10, 11, 12 y 13 calvos tenemos aquí en esta... en este recinto. La verdad que una cosa curiosa, el descuento a los calvos que les hacían en el ring. La magia del arcade. Bueno, vamos a ver a este valiente, que es un valiente, porque fijaros lo que va a hacer ahora. En vez de pegarme a mí, se va a pegar patadas a la palmera. Esto curiosamente me recordó a esta escena exactamente de la película Kickboxer, donde tenemos aquí a Van Damme dándole patadas a la palmera como si no hubiera un mañana. Con la espinilla ahí, pim, pam, y bueno, el valiente del Violent Storm, pues aquí lo tenemos. Parece ser que se inspiró en Van Damme, en Kickboxer, para ponerse a dar hostias a la palmera. Es muy subnormal. La magia del arcade. La magia del Violent Storm. Y bueno, qué mejor manera que hay para pescar. No necesitamos anzuelo, ni caña, ni nada. Podemos tirar un marinero al agua, le damos ahí un par de hostias y pescamos un atún. Esto es así. Esto solamente ocurre en los videojuegos. Bueno, aquí dentro de la mansión me llamó mucho la atención también que el supervillano es muy, muy condescendiente con sus acólitos, porque aquí en el museo les ha hecho cuadros al óleo con sus retratos, sus fotos. Está todo como muy bien cuidado, con sus embellecedores, sus cosas. Aquí dentro, más allá del museo, pues el tío también se ha metido dos recreativas. Una es el Penta, ahí lo he señalado, y otra es el Scramble. El Penta es una máquina inventada porque el Penta es el pingüino de Konami, una de las mascotas de Konami, que sale en juegos como Parodius, en el Antarctic Adventure. Y otra es el Scramble, que es uno de los primeros shooters de Konami.
Aquí vemos una cárcel donde todas las mujeres están bastante felices, ahí hay bastante jolgorio. Y aquí en el mismo museo, pues el tío tenía mucho cuidado con ponerle embellecedores a los cuadros, y tenemos una grieta ahí que salen ratas. Mal detalle, la verdad. Y vamos a acabar con la imagen de Oris, con el chupetón que le pega a Jessica y la cara de felicidad que tiene este hombre después de lo que le está haciendo. Claro que sí. Claro que sí, Boris. Bueno, amigos, pues esto ha sido hasta aquí la magia del arcade. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya resultado entretenido este Violent Storm. Me ha costado mucho sacar esta partidilla. Más que nada, no por pasarme el juego, sino por hacer este vídeo. Ya sabéis cómo son las cosas en mi mundo. Y ahora, pues para culminar, para ponerle la guinda al pastel, ya tirando la casa por la ventana, os voy a dejar con la versión reducida de una especie de clip que yo me había preparado con el amigo Carlos Madurga, pero bueno, todavía no se ha terminado. La verdad que he tenido mucho tiempo para hacerlo, pero es una cosa que quiero hacer bien. Yo os voy a poner la versión reducida, es la escena de una película, y le voy a meter pues la musiquilla del Violent Storm. Espero que os guste. Y sin más me despido, nos vemos dentro de poquito, recomendaros que jugáis un montón a los videojuegos, que seáis muy felices y que hasta pronto.